Estamos aquí en el patio de Claxo, en un día hermoso de Buenos Aires, en la Secretaría Ejecutiva, con Félix Hernández, mexicano, del Comité 68, dedicado a las garantías individuales y a los derechos humanos en México. No en este momento, sino, Félix, gracias por el diálogo con nosotros, desde el mismo... 68 es la matanza de Tlatelolco, ahora se está hablando de la matanza de Ayotzinapa. Ayotzinapa. ¿Qué tienen de similares como fenómenos? Bueno, la única similitud que hay entre los dos fenómenos es el hecho de la violencia misma en contra de la población. Sí. Eh, son dos hechos diferentes en, en un cierto sentido, porque en el caso de 68, la represión del 2 de octubre, está claro que son las fuerzas del estado. si sí. es el ejército eh, apoyado por tropas de élite, es la, la tropa regular del ejército utilizada eh, masivamente en contra de una concentración popular y apoyada por tropas de élite que era el batallón olimpia. Y eh, la represión ahora de Iguala en contra de los estudiantes de Ayotzinapa tiene el ingrediente particular de que se trata de policías eh, locales, policías estatales, que es una, una región sí. del, del país. Eh, Completamente imbricadas con, con la delincuencia. Es decir, que la delincuencia Ese, vendría a ser la tropa de élite en este vendría caso. Vendría a ser la tropa de élite. Claro. Ese es el hecho tan grave uh -huh. de, de Ayotzinapa, de la represión en contra de los jóvenes. ¿Ya está ahora. establecido cuántos muertos hubo, cuántos asesinados en Tlatelolco? Nunca lo hemos podido nunca, ¿no? establecer, nunca se ha podido determinar. Y nosotros, hace ya varios años, eh, presenta, inmediatamente después de 68 nosotros quedamos en la cárcel como presos políticos durante casi tres años, alrededor de 400, eh, entre estudiantes, obreros, dirigentes comunistas, uh -huh. eh, campesinos, eh, periodistas y, y gente de distintos sectores de la vida política y social de México. Eh, en 1971 nosotros interpusimos una demanda en contra de los gobernantes de entonces, de Díaz Ordaz, que era el presidente, que terminó en diciembre de 1970 su mandato, en contra de Luis Echeverría, que fue el presidente siguiente, pero que además nosotros en, el, en, en aquel entonces y ahora más que entonces... Lo hemos ubicado siempre como el actor principal de toda la represión en, en contra del movimiento de 68 y el responsable más directo de la masacre del 2 de octubre. Sin duda, hay una cantidad de enorme de elementos documentales, eh, testimonios, etcétera, eh, que demuestran que él fue el operador. De, de, esa, uh -huh. de esa represión. El gobierno reservó los expedientes de todo aquello y finalmente cuando se cumplieron 30 años de la masacre que terminó el periodo de la reserva de, la, de, la, de los expedientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Ministerio Público eh, en México es la Procuraduría General de la República quien eh, concentra esta función sí. de ministerio. Eh, le ordenó que abriera una investigación que la Procuraduría se había negado siempre eh, a abrir con el argumento de la reserva. Eh, desde entonces se ha desarrollado un, un, un proceso. Eh, Echeverría, eh, finalmente eh, nosotros logramos que se tipificara el delito de genocidio, el Ministerio Público, o sea, el Estado lo acusa de genocidio y delito, otros delitos. Eh, nosotros caracterizamos la represión de entonces como un delito de Estado eh, y Echeverría como uno de los responsables, no el único, hay 64 militares de muy alto rango como coacusados, responsables, eh, corresponsables con, con Luis Echeverría, con el ex procurador general de la República de entonces, con altos jefes policíacos, etc. Es muy importante decir que estos altos eh, oficiales del ejército que están implicados en 68 no tenían un rango alto, eran todos tan militares pero tan jóvenes claro. casi como nosotros. Claro. Eh, hoy lo son, y lo son en gran parte porque inmediatamente después de la masacre del 2 de octubre y de toda la represión eh, en contra del movimiento estudiantil, de entonces, eh, el, estos militares de rango medio eh, tuvieron una vía de ascenso meteórica lo que indica que hubo una premiación para ellos por méritos en campaña y tenemos que ponerlo entre comillas. Bueno, el hecho es que a pesar de todo esto y de que ha habido investigaciones muy intensas, muy profundas incluso, no se ha podido determinar la cantidad de víctimas, la cantidad de muertos que hubo en Tlatelolco. Las cifras son muy símbolas muy disímbolas. Sí. Las agencias internacionales de espionaje, eh, por ejemplo, la CIA uh -huh. en, en mismo octubre de 1968 eh, eh, dio una cifra de, ellos dijeron 175, 180 muertos. Los servicios europeos eh, hablaron de más de 400. Eh, otras agencias internacionales hablaron más de 300. Eh, de acuerdo con el gobierno mexicano, en Tlatelolco hubo solamente un muerto y, es, y fue un militar, según ellos. Eh, y por la supuesta muerte de un militar, eh, más de 400 de nosotros fuimos acusados de Ah, por de eso homicidio. fue la cárcel, claro. Por eso fue la cárcel. Por la muerte supuesta de un, de un soldado que el gobierno nunca pudo demostrar, la procuraduría nunca pudo demostrar, eh, y, y aquello es un hecho insólito. Hay, un, este... hay una institución que permanece, hay varias, pero hay una que permanece que es la procuraduría. Sí. Supongo que es obvio que el procurador no es el mismo tantos años después. Sí. Pero el procurador vuelve a tener el mismo papel. Quizá me adelanto en la respuesta, no lo sé. Vuelve a tener el mismo papel, parece, por el caso de Ayotzinapa y Iguala. Es, que es un papel más bien de freno a las investigaciones que de estímulo y de investigación concreta. Tienes todas las razones, la misma conducta, es la misma forma mañosa, tramposa de. Intentar de evitar la tipificación de genocidio o de delito de la humanidad. Sí. Eh, ahora, en el asunto de Ayosinapa, eh, está claramente tipificado como un delito de Estado y, e inevitablemente como un genocidio. Sí. Eh, o al menos era lesa humanidad, segura. lesa no sé, humanidad, sin Claramente duda. por relación con el Estado. Y de, y sí. Donde, Nosotros insistimos delito. en el tema de genocidio, Martín, porque a lo largo de estos años, esta política de persecución contra un sector ha sido permanente, ha sido continua. Y entonces presupone que están presentes elementos de planificación, de justificación ideológica, etcétera que son eh, elementos constitu constitutivos. ¿Y cuál sería el grupo en este caso o el en sector este específico? Se porque, trata... porque el blanco, para que sea genocidio, tiene que ser un blanco más o menos determinado. Bueno, la o, ley, el grupo la, nacional. La, la ley mexicana... Grupo, dice no sé. que pueden que, que se tiene que tiene que, que, que eh, poderse hablar de un grupo nacional un grupo nacional exactamente de móviles políticos ajá y aquí lo hay y aquí hay aquí aquí hay móviles. y cuál sería eh. el móvil político Felix? bueno el móvil político es eh, tiene dos vertientes por un lado es eh, atacar a los grupos de oposición a los grupos que no concuerdan con, el, con, con las fuerzas gobernantes, con el grupo dominante, ese es uno. El, el, también la otra razón es que en México hemos vivido durante décadas, desde el primer tercio del siglo pasado, eh, con, un, con una concepción del país, con una concepción... Eh, nacional, que es el nacionalismo que se derivó de la Revolución Mexicana. Y allí el cardenismo, encabezado por el general Lázaro Cárdenas, eh, jugó un papel definitorio muy importante. Eh, gran parte de lo que México es hoy tiene su origen en ese periodo de gobierno de, del general Cárdenas que transcurre de 1934 a 1940. Eh, digamos, todo lo que es la seguridad social que ha sobrevivido a casi hasta la fecha, tiene su origen ahí, el seguro social, el, el, la seguridad para los trabajadores del Estado, eh, el, las grandes empresas públicas, las empresas del Estado eh, con, que tienen la responsabilidad de promover el desarrollo de proveer de infraestructura para el desarrollo el sistema educativo nacional se desarrolla a partir de ese momento la normal de Ayotzinapa sí. es un botón emblemático dentro de esa política porque son las escuelas normales rurales que eh, vienen al día todavía incluso de antes ¿no? de la que revolución desde mexicana desde antes desde antes sí, del, del calvinismo pero que en, durante el cardenismo reciben un impulso especial, claro. se multiplican, eh, se ponen en campo una cantidad enorme de recursos para las normales. Porque aquí, perdón, aquí se habla de, de matanza de estudiantes. En realidad, es, esta fue una matanza casi de maestros, eh, casi de maestros, Digamos, porque no bueno, estudiaban cualquier es, cosa. Son estudiantes. Eh, del sistema de formación de maestros. Por eso. Tienes toda la razón, uh -huh. tienes toda la razón. Se habla casi de maestros, es cierto, que, se, que son maestros que normalmente tienen un vínculo muy estrecho con los sectores sociales más desprotegidos de México, con el campo. Con los campesinos sobre todo. Con el campo, con los campesinos, donde el maestro es más allá que un instructor, es un formador de conciencias. ¿Y ese maestro puede romper los lazos de crimen organizado? ¿Puede ser visto, tanto por el crimen organizado como por los que se articula el crimen organizado del Estado, como un riesgo? Porque si, eh, puede, tiene, si, puede, tiene, puede. si tiene tanto peso comunitario, es un riesgo frente a un Estado ya ni siquiera diría paralelo. Frente al Estado y sus ramificaciones, o frente al crimen organizado y sus ramificaciones en el Estado, claro, pongámoslo claro, como sea. Claro, eh, estoy de acuerdo contigo, tiene esa implicación, pero también tiene eh, mucho que ver con los procesos de liberación claro. en el campo. Es decir, eh, como dije, son profesores que juegan un papel mucho más allá de la simple instrucción. O sea, es mucho más allá que eso. Uh -huh. Son también formadores de conciencias. Y, y aquí hay que tener en cuenta una cosa. Los estudiantes de las escuelas normales rurales de México están organizados en una agrupación que se llama Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Es muy importante el nombre, Martín, porque implica una definición ideológica y un compromiso. Y de verdad... Los egresados de estas escuelas normales eh, trabajan en condiciones heroicas, en condiciones muy difíciles, con salarios eh, realmente muy cortos y que se van eh, adentrando inevitablemente en la comunidad. De hecho, vienen de ahí. Si revisamos nosotros la lista de los 43 muchachos atacados en la represión, en iguala, invariablemente todos son hijos de campesinos y muchos de ellos son ellos mismos campesinos o jóvenes que son jornaleros agrícolas eh, en, en los periodos de vacaciones para poder eh, continuar en la escuela. Y esto explica una cosa que, que está presente un fenómeno y que, que el gobierno lo sabe y que han tratado de manipularlo. Dicen, bueno, ¿qué hace un, un, un estudiante de primer año de la normal superior que tiene 34 años? Evidentemente es un fósil, esa es la visión eh, policíaca. Dicen, no, se trata de un campesino que a los 33 años decide que, 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 que quiere ir a la normal rural porque dice, siempre he querido ser maestro y nunca había podido ir a la escuela. ¿No? Entonces, son muchos elementos que hay que tener presentes. Entonces, evidentemente, se trata primero eh, de una represión que se da en el contexto de un ataque general contra un modelo de país. La represión en contra de los estudiantes de Ayotzinapa, está íntimamente vinculada con las recientes llamadas reformas estructurales, donde eh, se, se prácticamente desintegra el sector energético de México. Eh, es un ataque brutal en contra de, de la industria petrolera nacional, de la industria eléctrica también nacional encabezadas por dos empresas de muy alta calidad, que son Pemex y Comisión Federal de Electricidad, y que en el, en el pensamiento de los mexicanos, Pemex eh, es una empresa de los mexicanos. Uh -huh. Habría que hablar un poco de la historia de cómo se dio la expropiación petrolera y cómo se construyó Pemex, pero si, si algo tiene... El cariño, el amor de los mexicanos. Si hay, si hay alguna empresa que se reconozca como de los e mexicanos, es Pemex. Félix, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Martín. Félix Hernández de México, del Comité de 68, en Claxo TV.